¿Qué te pasa? Estás rara. No puedo ser muy objetiva porque a Pablo no lo banco, ¿no? Elogio es porque te admira que le puso. Está bien, pero yo tengo que ir a este lugar sí o sí. ¿A qué lugar? No importa, no se lo voy a decir. Bueno, entonces no se va a ir. ¿Pero qué hace? Con o sin su permiso me voy a ir igual. ¿Cómo puedes estar mi tía con chorros? Prefiero estar con un chorro y no con un idiota como vos. Ah, güey. Yo creo que así le voy a mostrar que no soy tan cobarde como usted cree. No se haga la valiente porque no se va a bancar que la rechacen otra vez. ¿Ah, no? No. Pruébeme. Vamos a ver si me animo o no. Faltan un par de jugadores, ¿eh? Nadie te pide tu opinión. ¡Cállate la boca, vos! La vieja no tiene ningún derecho a hablar así de la cara de Marcos. ¿Viste la cara que tiene ese cristiano? Se está abusando, va a tener problemas con la justicia. Que lo dudo, si no lo estuviste vos... Ay, hablo con él. Si la mamá de Pablo no llega a salvar, a vos te cuelgo. Gracias a Dios, no somos el novio. ¿Por qué no te callas, nene? ¿Por qué? Mira, nene, si me llevan a tirar que Marisa se fue por tu culpa, te mato. Este colegio no está permitido en la iglesia para nadie. ¿Quién te crees que sos? ¿Qué es en este colegio? Esto no es un tema de colegio, es un tema familiar. Bueno, por eso mismo. Dígame, ¿es ilegal la violencia familiar? Voy a hacerlo porque le voy a hacer la cara a trompa, ¿está claro? A mí no me amenazas. No te estoy amenazando, simplemente te estoy diciendo que mi puño va a tu cara, ¿está claro? ¡Ah! Tendrías que haber disimulado y no sería justo, ¿no? Además, si todo esto hubiera seguido, no tendrías que preocuparte que tu hermana te viera con Francisco. ¿Por? Porque te desfiguraría tanto la cara que ni ella te reconocería. Mitre, ¿qué quiso decir con esto de estafadora? Acá la única estafadora es su hija. Bueno, ¿sabes qué? Me das lástima, Marcos. Te juro que me das lástima porque Fernanda te está comiendo la cabeza y vos ni siquiera te estás dando cuenta. Pero seguí. Vos seguí con esa porquería. Te la mereces. A mí sí me vas a decir que te dijo Marcos esas fotos, ¿sabes? ¿Qué es lo que te pone tan mal? ¿Que Marcos te haga con Sol lo mismo que me hizo con vos? ¿Quién te enseñó? Nadie. No necesito que nadie me enseñe, pero no soy tonta como vos. Vos, como tutor, tenés una responsabilidad. Y si no la cumpliste, denuncio. ¿Me estás amenazando, nenita? Tómalo como quieras. Lo único que te digo es que yo no le tengo miedo al juego de menores. Ya estoy acostumbrada. ¿Está bien? Sí. ¿Estás sospechada de truchar rifa? Khan tiene un permiso especial para salir hoy, así que se va a reintegrar recién hoy a la tarde. ¿Por qué no puede salir Luján? Una solita, pero la vamos a extrañar un montón. Chao, Luji. Yo te acompaño. Y ustedes dos se van inmediatamente para el aula. Y por... Vienen tarde. ¿Y cómo pensás conseguir la comida? ¿Todo lo que tenés que conseguir sin la banda? Nada, un serio solo lo mismo que nada. Si creíste que me iba a movilizar a averiguar cosas sobre ella, te equivocaste. Hasta. Vienen a mi casa, ¿no? Sí. ¿Por qué no le pedís a Sonia que te arme un cuartito en su casa también? Poca. Juan, necesito hablar con vos urgente. Nada de lo que me digas me importa, así que no me... Espera, escúchame, necesito saber cuánto... ¿Qué? Bueno, se habrá equivocado. Olvídate, papá. Te pegó fuerte, tú también le pegaste fuerte a alguien, ¿eh? La pobre, tu gran amor es... No. ¿Cómo va ahí? ¿Bien? ¿Te sientes mejor? ¿Cómo, Marcos? Sí, seguro que fui yo. Sí, si lo decís vos. Vía la forma. Ah, no te vayas, porque Luna te tiene que contar algo. ¿Qué problema? Y cuídese. Porque este año voy a estar detrás de usted día y noche. No le tengo miedo. Te tengo una cosa. Andate, vení. Luji, ¿qué haces con ese palo en la mano, Luji? Se lo voy a partir a Fernando a la cabeza. ¿Vos te volviste loca? Dame ¿cómo su lo cabeza, tope? ¿Te volviste loca? ¡Vamos! Pregúntame. Relajada. Chica de negro medio histérica que vos ves. Vos me dijiste que no te gustaban los bolitos. Sí, es duro. Y estoy mal. No lo sabía. Pero yo sí lo sé. Por eso no quiere que sea más su tutor, ¿o no? Feliz. Feliz. Qué bueno, no me importa. Vine a hablar otra cosa. ¿Por qué no te miras la tuya, idiota? Dale. ¿Sabes que no te pego porque sos mina? Solamente por eso. ¿Sabes qué? Hay veces que yo me olvido que soy mujer. Ah, ¿sí? ¿Querés probar? Ah. ¿Querés probar? Escuchame una cosita. Si no me bancás, no te vos. Pero aparte, suéltalo. Vine a estar con vos. De cumplir.